oportunidad que no se va a dar por otra generación o por otra vida. Tenemos la oportunidad de reconstruir a Puerto Rico, no en pedazos, no las carreteras por allá, no energía eléctrica por allá, no acueductos y las escuelas por allá, no agricultura por acá, sino todo junto, todo que haga sentido, un sentido común social, que podamos evaluar los centros y las comunidades y ver cuáles van a ser los focos de desarrollo económico, que desarrollemos las viviendas a base de ellos y la infraestructura y las carreteras también, que podamos ver dónde es que deben de estar las escuelas para que nuestros hijos puedan progresar y evaluar el currículo para que si es agricultura, por ejemplo, lo que va a ser el eje de desarrollo económico, pues que se enfoque en esa área, al igual que se enfoque en otras áreas, en otras partes de Puerto Rico. Esta es una oportunidad que no vamos a volver a tener en nuestras vidas. Y mi petición es, sé que son tiempos de altos retos, sé que todavía estamos pasando los grandes retos que hemos enfrentado con María, pero ya estamos llegando a la normalidad. Y es un imperativo que estemos listos cuando se dé la oportunidad para innovar, para hacer los cambios, agarrar el toro por los cuernos y hacer los cambios. Así es que vamos a tener una agricultura de vanguardia, así es que vamos a tener un Puerto Rico que produce en todos los frentes que puede producir, así es que podemos explorar aquellas partes de la industria, de la agricultura, que no están haciendo tan bien, cómo podemos repensarlas y hacerlas que produzcan más.